veamos los equipos de alto rendimiento. Apareció en nuestro centro la figura del profesional de referencia. No escrita. Cuentan que don José Castán, presidente que luego fue del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Civil. Diálogo y participación. Yo creo que desde el primer momento el tener en cuenta el tercer sector social ha sido fundamental. Saben que estamos trabajando en una ley de tercer sector social que tenemos interés que vea la luz en este año 2018 y para ello las entidades sociales son imprescindibles. Sí que es cierto que nos hemos encontrado en una situación un poco desorganizada, pero yo creo que esta ley va a ordenar, va a hacer más fácil esta prestación de servicios públicos, que es lo que realmente hacen las entidades colaboradoras, prestan servicios públicos en colaboración con la Administración y son determinantes e imprescindibles ahora mismo en el bienestar social de nuestra región. En el sentido de saber, ¿verdad?, qué es lo importante en esta tierra y en qué nos fijamos en primer lugar en esta tierra. Y este presupuesto hay que aplicarlo y hay que aplicarlo precisamente en las áreas sociales más necesitadas, en estas áreas con las que trabajamos en la Consejería de Bienestar Social. He dicho en muchas ocasiones que en 2011 los centros, muchos se quedaron cerrados y muchos de ellos equipados, y hemos encontrado más de 122 centros sociales de todo tipo. Fíjense, les voy a contar que la semana pasada acompañé al presidente en una delegación. Y por último, tenemos que trabajar en un modelo de calidad y eficiencia. Yo creo que esos términos también los utilizamos porque son imprescindibles. Estamos desarrollando un plan de calidad y eficiencia de los servicios públicos. ¿Para qué? Pues para mejorar la atención de los usuarios, para mejorar la situación de los recursos humanos, de los profesionales, seguir trabajando en el domicilio, en residencias, etc. Y también la investigación. Yo siempre digo que todos los profesionales de la acción social. El proyecto de ley del tercer sector y previsión de entrada en vigor, pues que la tramitación queremos que sea en este año 2018, porque tenemos dos leyes ahora mismo en marcha y nos gustaría sacarlas las dos en 2018. El tercer sector social nos gustaría, como digo, llevarla a las Cortes en este año o desde luego se aprobará en esta legislatura. Me encanta el trabajo que hago, me queda muchísimo trabajo por hacer, me queda tiempo y me queda ahora mismo el tiempo más intenso. Por tanto, yo lo que quiero es disfrutar, si puedo, todo este trabajo.